Chicos, estamos aquí de vuelta, como están viendo, en un nuevo video de FIFA Móvil. Y como ya les había avisado en videos anteriores, hoy vamos a hacer el tutorial de FIFA Móvil. Bueno, de paso, para que ustedes vean en el tutorial, he preparado algo que va a ser muy importante para mí, y no solo para mí, para los que juegan FIFA Móvil. Debe ser algo glorioso, y hasta los que juegan FIFA, conseguir a los preciados iconos. Bueno, les enseñaré. Estoy a nada, a absolutamente nada, de conseguir a Roberto Carlos, que es uno de mis iconos favoritos. Como pueden ver ahí, me faltan los requisitos, un solo jugador. Ese jugador va a ser Strootman, pero cuando lo pongo me baja la valoración del equipo. Así que durante el tutorial vamos a mejorarlo para así obtener mi primer icono. Bueno, eso va a ser parte del tutorial, ya que les enseñaré a cómo conseguir los iconos. Y voy a empezar directamente por cómo inicias en el juego. Esta es mi única cuenta, no me he creado ni una sola nueva, pero puedo explicarles lo básico sobre qué va a suceder. Cuando lleguen a FIFA Móvil, veis todo esto, los ataques enfrentados, mi campañas, eventos, ya. Varias cosas van a estar bloqueadas, por ejemplo, eventos, ligas, y este de acá también, el que donde dice Rusia, también estaba bloqueado. Con eso el tiempo lo vas desbloqueando mientras más mejoras la cuenta. Para que lo logres, tienes que ir avanzando en ataque enfrentado y en estas dos campañas, que dice entrenamiento de habilidad y zona de entrenamiento. La primera que vas a hacer, si no me equivoco, zona de entrenamiento, que te ayuda, te enseña a jugar. Por ejemplo, vamos a ir, para que puedan ver un poco, vamos a jugar el primer nivel. Bueno. El equipo, el 11 titular que ya te dan, si no mal recuerdo, eran todo de bronce. Pero te dan un jugador llamado Sardes, que era plata. Que aún lo tengo, os lo puedo enseñar. Pero bueno, en este nivel te está pidiendo que tienes que indicar. Te está indicando a dónde tienes que meter gol, en este caso a la zona verde. Porque si le das a la zona roja, pues ahorita pierde. Pero es un intento, aunque no hay intentos, es infinito. Pero se puede decir que pierdes. Fallar creo que también es posible. Sí, debería ser posible si no me equivoco. Pero bueno. Como pueden ver acá, no están los típicos botones que yo utilizo. Sino que se es arrastrando con el dedo. Porque si arrastro hacia atrás, va hacia el costado, va a ir hacia allá. Si arrastro hacia atrás, va a ir hacia atrás. Bueno, no, no funciona. A ver, eso es algo nuevo que acabo de aprender. Pero bueno, para meter gol tienes que arrastrar al arco. Eso se habría podido considerar falta, por lo que acaban de ver, habría sido un penal. Pero bueno, acá no cobra nadie. Y metemos un golazo. Bueno, ese es el primer minijuego. Marcar 5 goles. Bueno. Sí. Tiene que completar cada nivel, o sea, este. Y acá es cuando te dan a Sardes, que yo aún lo tengo. El plata de 69. Al principio es un buen jugador, pero mientras vas mejorando la plantilla, a menos que tú lo mejores con la propia experiencia que ganas, que más tarde les explicaré qué es, no les recomiendo usarlo. A menos que lo mejoren, como acabo de decir. Pero bueno, al final les van a dar a Cristiano, que bueno, yo ya no lo tengo. Porque como les enseñé antes en el evento de iconos, lo utilicé. Para que puedan entender un poco más, les voy a explicar de una vez cómo funciona el evento de iconos. Ya expliqué brevemente esto en un video pasado, pero bueno, acá voy a intentar decirlo con más detalles. Está este evento que, o esta parte de los cuatro que ven acá, semanal, delanteros, centrocampistas y defensas. Este es el semanal.
Son distintos retos y partidos contra jugadores históricos o los íconos que mientras más vas ganando, vas completando la línea hasta llegar al partido misterioso. Que bueno, como yo ya lo he llegado, he podido jugarlo, pero este partido misterioso tiene sus requisitos. En mi caso, esta semana me tocó 4 jugadores del Manchester United y 2 del West Ham. Lo conseguí. Ya completé el nivel. Y por eso me han dado mi ficha de iconos, que se consigue solamente en este nivel. Aunque con algo de suerte, en lugar de la ficha, el punto de icono te da un jugador icono. Pero eso ya sería tener demasiada suerte. La verdad creo que es algo imposible. Pero cuando ya recolectas 8 fichas, acá te vas a la tienda, le das al botón y te va a salir al azar cualquiera de todos estos. Puede ser cualquier icono, pero repetido creo que no es posible, aunque no estoy seguro. Pero bueno, en delanteros, centrocampistas y defensas es lo mismo. O sea, no es los niveles del semanal. Acá ya es otra temática. Por ejemplo, Thierry Henry. Para conseguirlo tienes que ir completando cada nivel con los requisitos que te piden. En este caso, el primer nivel es lo más fácil. Te pide que hagas un equipo con valoración de 81 y 11 jugadores. Nada más, pero mientras más vas avanzando, se va poniendo más difícil. Hasta llegar al último. Que bueno, como ya enseñé también en otro video, estoy aquí casi completo a Roberto Carlos y a Van der Sar. Ya estoy casi al final. Bueno, eso es lo básico de iconos. Luego están estos dos eventos que se llaman calentamiento y ojear. En estos dos eventos son solo minijuegos, no te dan muchas cosas importantes. Pero te dan estos puntos de ojear que sirven para comprar jugadores en estos niveles. Lo más probable es que te salgan, a menos que juegues Europa 1, que es Salinor, acá te van a salir platas o bronces. Así que yo os recomiendo que ahorren 5 fichas para hasta llegar hasta acá. Eso sería lo único de ojear. En calentamiento es técnicamente lo mismo. Con los puntos que ganas en estos niveles, puedes comprar experiencia, los refuerzos de habilidad con las monedas y un jugador. Pero bueno, ahora les explico cómo va esto de la experiencia. Esto se usa solo para una cosa: mejorar jugadores. Mientras más experiencia pones en un jugador, su valoración va subiendo, algo que en FIFA creo que no es posible. El refuerzo de habilidad es lo que estoy a punto de enseñarles. A ver, acá. Mis jugadores. Abajo sale su posición más un número. Ese número es su referencia de habilidad. Por ejemplo, mi Higuaín es más 6 porque su referencia de habilidad, este de acá, finalización, es de nivel 6. Si es nivel 7, saldría más 7. Si es nivel 8, saldría más 8. Si es nivel 5, saldría más 5. Se van mejorando cuando... A ver. Vas consiguiendo los refuerzos de habilidad en ese nivel de calentamiento, pero demora mucho. También sirve para... Lo puedes encontrar en otros eventos, como búsqueda del tesoro, que es el que estáis viendo ahí. Y ahora les explico qué es. Este evento es especial, porque no es como el resto que les estoy enseñando, sino que este tiene límite. O sea, algo, por ejemplo, acá dice 21 días. En 21 días el evento va a desaparecer. Y puede que vuelva, no estoy seguro de eso, pero no en mucho tiempo. En estos eventos te ofrecen buenos jugadores a cambio de estos minijuegos que juegas. Te dan esas fichas que en este caso tocó a toda vela. Mientras más fichas vas consiguiendo en ese mapa donde estaba el barco, vas acercándote a la X y te entregan estos doblones, que ahorita tengo 0. Pero mientras más recolectas, más niveles puedes avanzar. Por ejemplo, empiezas acá, sigues avanzando hasta completar toda la fila.
Ahorita estoy avanzando con el mapa del tesoro 2, pero es que es algo caro porque vale 100 doblones cada nivel. Y mientras más avanzas, más caros son. Pero bueno, hay distintos eventos. Aparte de buscar el tesoro, ha habido el evento de Tots, de Totis. A ver, ahorita les voy a enseñar todo el que ha habido. Ojo, no he jugado todos porque este juego lo empecé a jugar en mayo. Cuando llegué ya me había perdido muchísimos eventos que posiblemente pueda jugar de nuevo cuando regrese. Acá en programa tú le das a editar y te salen todos los eventos. Eso en cada evento que ha habido. No he jugado todos, he jugado por ejemplo equipo de la temporada, jugué Héroe Nacional, jugué Cambio, jugué este, lo estoy jugando, entre otros. Pero bueno, ahora les explico qué es esto. En este buscador avanzado puedes buscar tus jugadores o en el mercado por su nombre, su número de valoración o GRL. Por ejemplo, no sé, un SAR de 69, buscas 69 y te va a salir 1000 jugadores de 69. También puedes buscar por el equipo, la liga, el país, la posición, que eso ya no tiene mucha explicación, o sea, es técnicamente obvio, la posición donde juega. Su país, su liga, su equipo. La calidad es de qué quieres que sea, de bronce, de plata, de oro, de elite o maestro. Legendario probablemente nunca encuentren. Porque, o sea, es tan raro que dudo que alguien venda a su jugador legendario. La referencia de habilidad es, bueno, como ya les expliqué, estos niveles que aumentan la valoración de tu jugador. Y el programa que ya son los eventos. Esto no tiene mucha explicación. Si quieres cambiar un jugador, le das a cambiar y escoges alguno que tú tengas. Si le das a entrenar, se va a salir su información. Y acá le das a entrenar jugador y acá vas aportando la experiencia. O hasta incluso puedes aportar otro tipo de jugadores para mejorarlo. Pero yo no voy a hacer eso porque quiero conseguir a otro jugador que estáis a punto de ver. Bueno, el video ya va 12 minutos y les he explicado brevemente lo que es el evento, el caso de eventos. Bueno, el resto de eventos, torneo, dominio, eres el equipo y desafío de creación de plantilla, ya son otras cosas. Por ejemplo, como les enseñé en iconos, para conseguir un icono sin jugar el semanal tienes que completar plantillas. Acá es lo mismo, vas a este nivel, por ejemplo. O es, bueno, todo eso ya lo completé, pero este lo podemos ver. Te va a pedir unos requisitos y tú lo tienes que completar. El semanal ya son minijuegos, si no me equivoco. No juego semanal casi nunca, así que no sé. Ese Sardes que dice ahí es otro Sardes que no es el típico que te dan. Ese ya lo consigues por tu cuenta. Pero sí, todos son minijuegos. Cada uno es distinto y te ofrece una distinta recompensa. Bueno, el torneo tampoco estoy muy seguro de qué es, así que probablemente se estaría engañando. Así que ese lo voy a dejar para otro video. Dominio, ya, este está más fácil de explicar. Dominio es un evento que te da jugadores especiales. Por ejemplo, en este donde dice Griezmann, te das Griezmann. Si le ganas al Atlético de Madrid 3 veces, espero cada nivel tiene un nivel. Mientras más avanzas, es más difícil. Y al final, ya cuando lo consigues, te dan a este Griezmann. El semanal no tiene muchas cosas, la verdad. Tampoco estoy muy seguro cómo funciona. Por lo que sé, para poder jugar el semanal tienes que comprar este pase. Y está algo caro, así que yo no lo recomiendo porque tampoco ofrece muy buenas recompensas. O sea, lo que les ofrece sirve para mejorar al Griezmann especial que acabo de enseñarles. Y ya los jugadores de bonificación son otros jugadores. Igual que Griezmann, jugando niveles los consigues. Y para final este episodio de tutoriales de FIFA Móvil, voy a enseñarles qué es Héroes del Equipo. Héroes del Equipo es un jugador de cualquier equipo, ya sea del Atlético, del Tottenham, del Mónaco, entre otros, te lo van a dar si es que consigues completar
este nivel y este nivel. Y pagando, claro está, lo que te pide abajo. En este caso te pide 50 puntos del Mónaco, por ejemplo, para conseguir a Falcao. Para conseguir esos puntos, juegas estos niveles y te dan puntos, depende del nivel. Si es el Bayern, te va a dar del Bayern. Si es del Real, te va a dar del Real. Si es el Chelsea, te va a dar del Chelsea. Pero acá ya pueden salir al azar. O sea, lo más probable es que te salga del Chelsea, del Bayern o del Real. Pero también te puede tocar de cualquier otro. Este pase es como una bonificación para que se te sea más fácil conseguir puntos de héroe. Y también puedes conseguir con algo de suerte algún héroe nacional. Y estos ya son otros pases que te dan fichitas. Bueno, eso sería hasta ahora todo lo de eventos. En esta parte de donde dice héroes, ya es demasiado difícil. Para poder jugarla, tienes que completar literalmente toda esta parte. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Pero antes de terminar, vamos a ir por Roberto Carlos. Así es. ¿Dónde está Strutman? Acá está Strutman. Vamos a mejorarlo. Y ahora les voy a enseñar cómo. Le das a entrenar jugador. Eliges lo que quieres darle. En este caso yo le voy a dar 25.000 de experiencia. Y no sube nada. Le doy otros 25.000 y tampoco sube. Vamos por un tercero y ahí ya indica valoración más uno. Vamos a subirle 2. Le damos. Y Strutman de 86. Ya con eso debería bastar. Eso no les expliqué. Cuando cambias a un jugador de su posición, automáticamente su referencia de habilidad no funciona. Para que funcione, tiene que estar en su posición. Bueno, lo cambiamos de nuevo. Y nos vamos al evento de iconos. Te vas a iconos. Nos vamos a defensas. Porque Roberto Carlos, una defensa. Roberto Carlos. Le damos a MC. Strutman. Y como ven, ya los requisitos están completos. Y antes de darle, voy a tomar una foto para no olvidar a estos jugadores que me han acompañado por bastante tiempo, en especial a Sergio Ramos, a Chícharo y a estos tres que son. Cuando acabe el evento será muy difícil de volver a recuperarlos. Strutman, como es de campaña, que eso ya les explicaré en otro capítulo de eventos, no lo podré volver a conseguir, pero vale la pena. Vamos allá. Hasta luego, amigos. Le damos a enviar. Confirmar. Y, señores, tenemos nuestro primer icono. Tomamos captura. Uy, le bajé el volumen. Y también tomé la captura. Pero bueno. De nuevo, captura y continuar. Lo conseguimos. Y aquí finaliza el video de hoy. Espero que les haya gustado. Es bastante emocionante. Vista. ¿Dónde está su superfigura Roberto Carlos? Vamos a mejorar su referencia de habilidad. Y ya. Bueno, nos vemos, amigos. Para los nuevos, suscríbanse, denle like al video si les gustó. Y ahora, os veo en el próximo video. Adiós.